estará aproximadamente unos 14-15 años. Yo era recogepelotas en este mismo campo, coincidiendo con los años de segunda división del club. Y ahora mismo, pues mira, circunstancias de la vida y circunstancias del fútbol, me encuentro ante la posibilidad de volver a segunda división, pero en este caso como jugador. Pues empecé a jugar a los 8 años gracias a un amigo de mi padre que me inculcó un poco el tema del fútbol. La verdad es que en mi familia no es que sea muy futbolera, ¿no? Soy un poco la excepción de la familia y bueno, empecé a jugar ahí y bueno, poco a poco, como todo el mundo, va pasando etapas, hasta que un día al final se convierte de un hobby, pasa a ser tu trabajo, y todavía tengo la misma ilusión que al principio y todavía estamos luchando por el fútbol, pero sobre todo eso, con las mismas ganas que desde el primer día. Esta foto tiene su historia, ¿no? Sería la época de Benjamín, Alevín, y bueno, no pudimos ganar, que caímos en los penaltis, y por eso las caras de aquí después de la foto, que son un poco tristes, pero bueno, es curiosa porque salgo yo y sale también David Cubillas, ¿no? Que jugábamos juntos en aquel entonces, y mira, casualidades del fútbol, ahora estamos aquí también en el mismo equipo, en el Castellón, y peleando por el ascenso. Es curioso, ¿no?, que hayamos llegado a la parte final del playoff, ¿no?, y que nos haya tocado jugar contra el Logroñés, equipo en el que he estado 3 temporadas allí, y sin ir más lejos, el año pasado estaba con ellos peleando por el mismo objetivo, que era el ascenso. No lo pudimos conseguir y ahora vamos a estar peleando los dos por lo mismo al final, pero bueno, viéndonos las caras y desde otra perspectiva. Jugadores como yo, que llevan mucho tiempo en Segunda División B, luchamos por algún día salir de la Segunda B al fútbol profesional, y ahora la verdad es que lo tenemos más cerca que nunca.